Seguimos cruzando el país para encontrar respuestas que nos ayuden a entender qué está pasando con el corzo en las zonas más importantes de España. Dentro del triángulo mágico para los aficionados al pequeño cérvido está Burgos, que junto a Guadalajara y Soria forma parte de las provincias que históricamente han visto crecer su población desde finales del siglo XX. Sin embargo, desde hace unos años hay zonas en las que de forma inexplicable sus poblaciones han empezado a mermar, bien por el furtivismo o por la caza indiscriminada, o como ahora sospechamos, debido a la entrada de la cefenemia, o enfermedad del gusano. Para intentar sacar algunas conclusiones más cercanas a la realidad, nos entrevistaremos con Javier Iñurrieta, ingeniero forestal, fotógrafo y gestor de corzos en el sur de Burgos. Nos desplazaremos hasta el coto que hemos venido gestionando estos tres últimos años, coto en el que no vemos cambios positivos, a pesar de la gestión conservadora que hemos aplicado desde que llegamos. ¿Puede ser la enfermedad del gusano la causante de que el corzo no se recupere en la zona? Tengo dos opciones, o echarlo a suertes o el último que haya tirado, que no tiramos ninguno de los dos. Turno, dos y tres. Y era para... Bueno, estamos en Juarros, llevamos ya 3 años aquí cazando y bueno, vamos a iniciar la mañana y a ver si buscamos el macho que deseamos encontrar. Sí, que no está fácil además, porque ya llevamos 3 años y es un coto que ha ido a menos. Sí. Y creo que tenemos incidencia de gusano y nos interesa muchísimo coger muestras de cualquiera que abatamos esta temporada para ver si la incidencia es muy alta. Sí, la verdad es que la cefenemia está castigando mucho a la especie. Está haciendo estragos. Sí. Bueno, está siendo muy dura. Y te toca a ti, así es que prepárate y nos vamos. Sí, ¿vale? Ha sido un parenones. ¿Eh? Vale, si no recuerdo mal. Tú sí. Has sacado un 1 sí, y yo un 3. Así es que... La verdad es que ha sido una jugada bastante sencilla. Bueno, vamos allá. Thank you.
algo arriba de la ladera donde habíamos visto el macho y de momento no lo hemos visto, pero sí estamos viendo muchas hembras que están a punto de parir. Así que tendremos que seguir la búsqueda a ver si encontramos al macho. Vamos a seguir. Bueno, pues nos volvemos a encontrar. 4 años después, seguimos todos más o menos en lo mismo. Nosotros intentando aprender de ti y tú estudiando a tope el comportamiento del corzo, ¿no? Y hay muchos agentes externos que están complicando su caza, ¿no? Y que hacen llevarnos a veces a la desesperación, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que está pasando. Una de las cuestiones que más nos está preocupando últimamente es la cefenemia, la incidencia de la enfermedad del gusano, que en esta zona en concreto, en la que llevamos gestionando un coto ya 3 años, no vemos que se recuperan las poblaciones. En principio pensábamos, como hemos comentado alguna vez, pensábamos que podía ser el furtivismo, pero nos estamos dando cuenta que realmente incidencia de furtivismo no hay tanta y que quizá pueda ser la mayor incidencia para aminorar esas poblaciones pueda ser la de la enfermedad. No sé tú en tus zonas, ¿cómo está esa incidencia? ¿Qué estás notando? Bueno, pues agradecido de estar aquí con vosotros otra vez. Pues a ver, en torno a la cefenemia, realmente en nuestras zonas es muy reciente la aparición. De hecho, gracias a la caza se pueden sacar muestras muy necesarias para ver la incidencia que está teniendo. Se están haciendo trabajos en la caza, sobre todo la caza de corzas en invierno, para saber esa incidencia, y se está viendo que se está extendiendo hacia la zona centro, incluso centro ya, zonas relativamente medias de la península, incluso más bajas, y la intensidad está siendo moderada. Se están sacando números de larvas relativamente pequeños, de animales con 10 larvas, 5 larvas, pero lo que nos dice es que se está incrementando esa distribución del parásito. Yo personalmente, en las poblaciones que yo más o menos controlo, no estoy viendo reducida la población. Sí que cerca han salido animales con positivo, pero no se ve reducida la población. Tal vez también tenga que ver que en ciertas zonas no hay un depredador como el lobo, que puede afectar que un animal que no está en plenitud sea más fácilmente predado, como sí que está ocurriendo, por ejemplo, en estas zonas. Como también nos hicieron saber en Galicia, estuvimos hablando del tema del comportamiento del corzo, que ha cambiado su rutina del día a la noche, cuando sale. Entonces, eso también es lo que nos desconcierta, porque, claro, podemos muchas veces, sobre todo cuando hay luna llena, echarle la culpa a que hay luna llena, pero a lo mejor es que también está afectando la cefenemia en este caso. Bueno, en realidad no solo la cefenemia, el corzo convive con insectos, llegando el tiempo de calor, y si se ve que el animal, las molestias que le producen los insectos durante el descanso o la rumia, trata de evitarlas en lugares más cerrados, más ocultos, más sombríos, incluso aireados. Por ejemplo, el aire es un factor que en invierno, con el frío, suelen estar metidos en zonas de socaires, pero en este tiempo no es raro ver a un corzo en una zona que le da el aire. ¿Por qué? Porque le está evitando el tener insectos cerca. ¿Con la cefenemia? Pues sí, sí que hay autores que citan que puede ser un factor la ocultación durante el día para evitar al insecto en las horas de más vuelos. Sabemos que hay distintos cotos que están barajando la posibilidad o que están desarrollando el uso de la ivermectina para poder de esa manera impedir o evitar que la cefenemia se desarrolle mucho más. Sí,
El problema de las aplicaciones de fármacos a la fauna salvaje es el de siempre. No se va a saber nunca las dosis que van a tomar los animales. A diferencia del ganado, que si se puede saber, un corzo nunca vas a saber la cantidad de dosis que toma. Puede haber animales que tomen mucha dosis, otros tomen poca y otros nada. Entonces ese es el principal problema. Yo creo que el corzo ahora mismo afectado con la cefenemia, conviviendo con cefenemia, yo creo que por parte del cazador lo principal es saber qué cazar o cuánto cazar. O sea, tocar las poblaciones, o sea, reducir poblaciones en aquellos lugares que haya muchos corzos o que se considere que haya muchos corzos, intentar cazar animales jóvenes, la dispersión de los animales jóvenes, y luego ya habría que cambiar también en esas poblaciones que están muy afectadas de densidad, saber lo que hay, es principalmente saber lo que hay, luego ya barajar qué tipo de gestión o qué tipo de capturas realizar. Creo que es más eficiente eso que intentar irnos a otro tipo de procesos que todavía están un poco en análisis o en experimentación. En teoría la cefenemia no se transmite entre ellos, ¿no? No se transmite entre ellos, pero la cefenemia es un parásito muy dependiente de la densidad. Para hacer un ejemplo a lo mejor mal comparado, es como un coronavirus. El coronavirus se contagia porque somos mucha gente, entonces al final el parásito lo que necesita es un huésped donde depositar las larvas. Si los huéspedes están muy repartidos o muy aislados, le va a costar más detectar, pero si somos muchos y muchos los que estamos juntos, al final le va a ser más fácil. Si él es un animal joven, tiene el parásito, se va a desplazar un kilómetro, dos kilómetros y va a llegar a un territorio nuevo donde el parásito, una vez que realiza todo el ciclo, sale de él y se deposita en el suelo y ya hay otro ciclo nuevo en un territorio nuevo. Más o menos ese, aunque también el parásito vuela. Uh-huh. Evidentemente vuela y se desplaza con días de aire bastantes kilómetros. Pero mucho de esta dispersión la provoca el propio corzo. Se dice siempre que hay muchos corzos. Hay muchos corzos, pero realmente sabemos si los que hay son todos los que puede haber. O sea, yo en mis zonas sí que se pueden llegar a hacer trabajos en los que se detecta que puede haber una media, unos 15, 16 individuos por kilómetro cuadrado, pero por ejemplo, en la caza de corzas es una buena época para ver la productividad que dan esas corzas. Y más del 80% de las corzas, más, me atrevería a decir casi el 90%, están preñadas. O sea, aparte del éxito que tienen y los pesos que se sacan de las corzas, los animales están en una plenitud y en un vigor fantástico. O sea, resulta que para ver muchos corzos, esos corzos están muy bien y son muy productivos. O sea, que a lo mejor esos territorios todavía pueden generar más corzos. El problema es que si llega un problema de este tipo, que a lo mejor también no llega porque existan muchos corzos, porque también hay que ver cómo han llegado esos parásitos a la península ibérica. Claro, si llega, es como la gasolina, o sea, eso se expande muchísimo, porque tiene unos factores que hace que se expandan. Pero yo considero que en muchos territorios incluso podría haber más corzos de los que hay. Yo me gusta siempre decir que a mí me gustaría en mi territorio que existan cuantos más corzos, mejor, pero que haya el máximo que pueda haber y que sigan siendo productivos. Si, ¿sabes? No sé si llegar a ese equilibrio. Creo que el cazador se debe concienciar en lo que, por ejemplo, la toma de muestras, el pesaje de los animales, al final tener el corzo abatido. Es todo lo que anhelas habiendo seguido un animal durante tiempo. Tienes ahí el animal y puedes comprobar si el animal está sano. Además tenemos multitud de herramientas, gracias a la Asociación del Corzo, por ejemplo, a que se envíen unas muestras gratuitamente, a que te digan, oye, pues este corzo, mira, pues está sano, mira, tiene unos parásitos del corazón, pero es muy normal, tal. O sea, me parece, y para un gestor que puede tener un coto X años, el tener un historial de lo que ha cazado, de cómo está, me parece algo genial. Y luego, pues eso, el poder cazar hembras en invierno, saber el éxito que tienen de reproducción las hembras, de fecundidad, no sé, me parece que es interesante y que es una especie que lo permite, que te permite aprender cosas y... Thank you.
Ya hemos terminado la jornada de por la mañana. Hemos vuelto al punto de partida y después de una mañana agradable, con buena compañía, hemos visto hembras que estaban preñadas y después de 3 horas recechando en busca del corzo que habíamos visto inicialmente, pues bueno, no ha podido ser. Hemos acabado al finiquitar la mañana cerca de un arroyo, en una zona fresca, húmeda, así que esa va a ser la localización escogida para esta tarde. Así que a ver si esta tarde hay más suerte que por la mañana. Coto, pasa un arroyete que es bastante carencioso, hay hierba fresca, hay sombrita, yo creo que es un buen sitio, así es que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. La que nos falta. La que nos falta. Y toda la mala suerte que ya hemos gastado. Venga. Ahora me gustaría preguntarte cuáles son los requisitos para ser un buen gestor de un coto corcero. Buena pregunta. Bueno, pues creo que lo primero, evidentemente, para gestionar cualquier cosa se debería saber lo que hay, siempre digo lo que hay y cómo está lo que hay. Y luego, bueno, marcarte unos objetivos de lo que quieres en esa zona. Yo siempre digo que gestionar el corzo para buscar grandes trofeos es casi imposible. Creo que eso puede ser una consecuencia de tener unos corzos sanos y en unas densidades óptimas. Siendo un poco autocrítico en el sector de la caza, creo que muchas veces se culpan a las administraciones y no falta razón, ¿no? Que hay que cambiar muchas cosas o lo deben de cambiar en los despachos, que a quien corresponda, pero por parte del cazador hay que cambiar esa mentalidad que muchas veces viene heredada de otros tiempos pasados, donde aquí el corzo estaba en densidades muy bajas y permitía una caza, pues a lo mejor una caza más dedicada a buscar unos pocos ejemplares muy buenos, muy sobresalientes, lo permitían las poblaciones, pero creo que debemos ya de cambiar esa mentalidad a que prime más la cantidad que no la calidad. Buscar animales, intentar cazar animales jóvenes, buscar esos animales que están más cerca de su mortalidad natural o incluso en zonas donde es difícil cazar esos corzos porque son zonas
más cerradas de monte, intentar buscar esos animales más viejos que quedan. Estamos ya tocando el tema de gestionar el medio, que también es otra cuenta pendiente que se tiene en la caza del corzo, pero y intentar esos animales que están en plenitud, no quitar tantos como se quitan, ¿no? Intentar olvidar un poco, sé que cuesta, pero lo del trofeo del corzo es una cuenta muy, muy pendiente. No sé, al final creo, y es algo, yo no sé si vosotros lo habéis visto, el que ha cazado corzos durante mucho tiempo, ya al final no le satisface tanto cazar un gran corzo como buscar un corzo raro o incluso un corzo que le ha podido seguir durante unos años. No sé, buscar otros alicientes a la caza del corzo. Y es que el corzo lo permite. El corzo es un animal que te permite el saber que está en una zona y que evidentemente es un animal salvaje, es, lo que le ocurra es algo que no lo vamos a saber, pero el saber que un corzo está ahí y que año tras año va a estar ahí, es muy fiel a su espacio. ¿Te es más fácil un corzo que a lo mejor tiene 5 o 6 años y que lleva en ese territorio, en ese espacio durante 3 años? Es más fácil localizarle el día que vas a ese sitio que un corzo joven que vistes en una ladera que va a estar al día siguiente en otra caída, tal. O sea, no sé, pero bueno, son cosas culturales que se deben de ir cambiando poco a poco. Eso mismo hablábamos con, además coincidía lo mismo Pablo Ortega. Lo que pasa es que hacía una comparativa y se frustraba porque él creía que era conveniente la caza de añales. Y como en otros países sí está permitido y aquí no está bien visto y sobre todo que se centra mucho, como ya has dicho, en la caza de trofeos. Sí. Pero yo, por ejemplo, ni más ni menos, vamos, mis comienzos han sido en la caza de corzos selectivos, de estar con mi padre y ver un corzo con una sola cuerna y ver a través de los prismáticos y del visor y decir, pues bueno, si es que, hablando de animales fantásticos, se acerca más a ser un unicornio que a ser un corzo, ¿sabes? Hay un tema muy controvertido y es el tema de Aragón, que ahora prácticamente se ha dado vía libre para la gestión del corzo. Tantos precintos necesites, tantos precintos me puedes pedir. Aludiendo al tema de daños en la agricultura, porque sobre todo están incidiendo mucho en la zona de frutales. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, pues a ver, hablando del tema de frutales, hace poco estuve leyendo un estudio se hizo hace años, no recuerdo en qué país europeo, sobre la incidencia que tiene la caza de corzos y el marcado del corzo. Y los autores decían que cuanto más corzos se cazaran en una zona que producían daños arbolado, se incrementaban los daños. Al final, la deducción era que se cazaban muchos corzos, los corzos que llegaban eran jóvenes y los corzos jóvenes tienen una incidencia mayor en el marcado, porque llegan a un espacio nuevo y las intensidades son mayores. Parecía que si tú un espacio dejas un animal adulto o que ya está consolidado en ese espacio, las marcas son diferentes. Sí que hay ciertos trabajos en cuestiones de marcaje y sí se ve totalmente diferente en un espacio donde hay un corzo consolidado que puede tener 5 o 6 años, el tipo de marcas que hace es diferente, las zonas donde marcas son diferentes. Sin embargo, en zonas donde llega un corzo joven de 2 años que lo único que está haciendo es un uso temporal, van marcando más, pam, pam, pam. No significa que eso vaya a ser su espacio, porque necesitará de una inversión de tiempo, pero trataban de cazar corzos, pero los que llegaban marcaban más, hacían más daños. Y bueno, vamos a hablar de un tema en exclusiva, que es que tienes entre manos un proyecto que estás haciendo, que no solo estás metido dentro del mundo del corzo, sino que te estás adentrando también en el mundo literario. Y todo lo que nos puedas enseñar a través de las redes sociales, sino que lo vas a plasmar también en un libro. Pues cuéntanos un poco sobre lo que tienes ahora mismo en marcha. Bueno, pues sí, he realizado un pequeño borrador. De momento está ahí impreso el borrador. He tenido la gran suerte de conocer y la amistad de Pablo Ortega, que he tenido la confianza de mostrarle el borrador, lo ha echado un vistazo. Realmente ambos coincidimos que
que para sacar un trabajo realmente serio y redondo aún faltaría un año, 2 años para darle forma a todo lo que se cuenta. Porque claro, yo en los trabajos de campo, los seguimientos que tengo a corzos adultos, corzos que todavía siguen en campo, sobre los añales, pues requiero un poquito más de trabajo, de sacar unas conclusiones, sobre todo elaborar unas conclusiones finales bastante más serias de las que hoy en día puedo tener. Entonces ahí está la cosa. Ahí... Pero ya son muy serias las reflexiones que tú haces y los seguimientos que tú haces sobre los ejemplares son bastante serios, sí, ¿no? Muy concienzudos. En algunos he tenido la suerte de seguir bastantes ejemplares que luego se les ha dado caza, incluso de diferentes edades, que es algo importante, corzos jóvenes, corzos adultos, corzos maduros, en los que se ven bastantes cambios morfológicos en sus etapas de vida, sobre todo en los maduros. En los jóvenes pues vemos coloraciones y formas que también pueden servirnos, aunque todo esto no sea una regla 100% fiable, pero bueno, que puedan servir pues al cazador para estimar o intentar estimar la de los corzos. Luego intentar hacer los desgastes, aplicarlo el desgaste dentario a la estimación de la edad. Bueno, pues cosas que van saliendo. Hablaré también un poquito en el libro sobre el uso del espacio del corzo en las diferentes épocas del año, diferenciar bien el área de campeo de lo que es el espacio territorial, incluso en alguna hembra localizada que tiene marcas que puedo saber qué corza es y corzas que llevo viendo durante 5 o 6 años y más o menos sus áreas de campeo en las diferentes épocas del año y en los diferentes años. Bueno, pues cosas que van saliendo. Y no todo lo que me gustaría, porque evidentemente me gustaría contar con más medios para realizar un trabajo mucho más fiable, pero bueno, pero todo llegará. La primera parte de nuestro viaje a Burgos se ha saldado con un saco de conocimiento sobre la cefenemia, el que ha querido compartir Javier Iñurrieta sobre su experiencia en la zona intentando controlar la enfermedad y dando respuesta a las dudas que nos asaltan sobre la gestión del corzo. En la segunda parte de este viaje, seguimos conversando con Javier sobre gestión y Néstor nos hablará desde el punto de vista de la investigación. Con él profundizaremos en las medidas que podemos tomar para frenar la llegada de la cefenemia y aprenderemos a manejar los protocolos para conocer la salud de nuestros corzos. Si te ha gustado esta última entrega, te espero como siempre en el próximo capítulo del Corzo de Jornadín.